Então, gente, boa tarde, tudo bem? Estou abrindo aqui hoje o quarto dia de mini cursos sobre políticas externas latino-americanas. Não está saindo meu áudio? Tá. Ah, tá. E hoje a gente vai falar sobre política externa da Venezuela, né? E essa série de mini cursos está sendo oferecida pelo LERP, em parceria com a Abre, né, na sua área temática de análise de política externa, e hoje a gente está recebendo aqui o querido, né, José Bricênio Ruiz, já é aqui conhecido da UERJ, e ele é doutor em ciência política do Instituto de Estudos Políticos da Aix-en-Provence, da França. Ele é titular de um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Durham, na Inglaterra, e de um DA em Ciência Política Comparada, também na Aix-en-Provence, da França. Ele é professor investigador do Centro de Estudos de América Latina e Caribe, da Universidade Nacional Autônoma do México, e também é membro do Sistema Nacional de Pesquisadores, nível 2, no México. Além disso, ele foi professor na Universidade dos Andes, na Venezuela, e da Universidade Cooperativa da Colômbia. E também já foi professor convidado na Universidade de Buenos Aires, na Universidade de São Pablo, em uma universidade em Tóquio, aqui no Brasil, né, na PUC Minas, e também na Universidade Sonora do México. Além disso, ele foi parte do programa de promoção à pesquisa e do programa de estímulo à pesquisa na Venezuela entre 1998 e 2014, e do programa de pesquisadores de consciências na Colômbia. Além disso, ele é editor regional da revista Latin American Policy, e os seus trabalhos, né, já foram publicados em diversos livros e revistas, tanto aqui na América Latina, quanto na Europa, na África e na Ásia. E o seu livro mais recente se chama Regionalismo na América Latina: Agentes, Sistemas e Resiliência, que foi publicado nesse ano pela Routledge. Então, fica aí a dica também para quem quiser, né, ler o livro. E é isso. Agora eu abro a palavra aqui para o professor, e bom mini curso para todos. Muchas gracias, muy obrigado, Stephanie. También muy agradecido a Miriam por la invitación a ser parte de este minicurso, en el cual se me ha pedido que trate el tema de la política exterior de Venezuela, que yo creo que, digamos, en términos latinoamericanos, es uno de los procesos de política exterior que ha sufrido transformaciones más radicales en los últimos 20, 22 años, y de allí su particularidad, ¿no? Como caso de estudio. Bueno, aunque en este momento trabajo en México desde hace ya varios años, pues soy originalmente venezolano. Eso quizás es la motivación por la cual Miriam me invita. De hecho, con Miriam escribimos algunos trabajos hace ya algunos años, donde analizábamos las políticas de integración, las estructuras burocráticas en materia de política exterior e integración en Brasil, Argentina y Venezuela comparado. Es decir, que esa es la razón por la cual, a pesar de estar en México, estoy tratando el tema venezolano, no porque sea mexicano, que puede sonar extraño en un mexicano hablando de política exterior venezolana, ¿no? Me voy a permitir, o voy a pedir, por favor, si me permiten compartir pantalla. ¿Posible, por favor? Ajá, ¿dónde está? Acá. Entonces voy a compartir, ¿alcanzan a ver el PowerPoint? ¿Sí lo ven? Perfecto. Yo quiero concentrarme básicamente en el tema de la política exterior venezolana en la época del chavismo, en los 20 años del chavismo, para, en primer lugar, evidenciar, ese es el primer objetivo, los cambios sustantivos fundamentales que se han producido en las políticas exterior venezolanas en los últimos 20 años, y luego tratar de explicar, dar una explicación en el contexto de las teorías que existen de análisis de política exterior o foreign policy analysis, de los cambios que sean, de las motivaciones o las razones de estos cambios que se han dado en la política exterior venezolana. Quizás ustedes van a observar a lo largo de la presentación,
buena parte del énfasis va a estar dada en las administraciones de Hugo Chávez. Quizás solo al final vamos a mencionar a la política de Nicolás Maduro. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón si Hugo Chávez murió en 2013, es decir, casi 10 años, que concentremos la presentación en la política exterior de Hugo Chávez y no tanto en Maduro? Porque en mi opinión, y creo que buena parte de la literatura sobre política exterior venezolana coincide en eso, no se han producido cambios sustantivos desde el año 2013. Es decir, los pilares de la nueva política exterior venezolana fueron establecidos en los años del chavismo. Eso lo vamos a analizar acá. Y la figura de Hugo Chávez fue central en esos cambios. Lo que ha sucedido en la época de Maduro es, por una parte, continuar en lo esencial con esa lógica de política exterior, con los objetivos, con las metas que se propone en la política exterior venezolana, e incluso, y lo hacen con mucha, mucha, mucha continuidad, acudir a la imagen de Chávez, a la figura de Chávez, recordar a Chávez como el que propuso tal cosa, como el que planteó tal cosa. Eso incluso lo vimos en la última cumbre de la CELAC que se realizó acá en México, donde participó Nicolás Maduro como presidente venezolano, uno de los pocos viajes internacionales que ha tenido en los últimos años, y en su discurso no dejó de mencionar a Chávez 2 o 3 veces, ¿no? Como creador de la CELAC, del ALBA, su discurso antiimperialista, etc. Entonces, por eso nos concentramos un poco en la figura de Hugo Chávez. No es el objetivo de esta presentación concentrarnos en la política exterior anterior a Hugo Chávez, porque si no el tiempo no nos alcanzaría, ¿no? Sin embargo, después que Venezuela se consolida primero como un país productor de petróleo, segunda década del siglo XX, en el gobierno del general Juan Vicente Gómez, que gobernó Venezuela durante casi 30 años, pero sobre todo luego de 1958, cuando se inicia el ciclo democrático, más democrático de la historia de Venezuela, hubo una serie de principios que se mantuvieron a pesar del cambio de las administraciones políticas entre gobiernos socialdemócratas y gobiernos socialcristianos, que fue el bipartidismo que funcionó en Venezuela entre 1958 y 1998. A pesar de esos cambios de gobierno, hubo una serie de principios de política exterior que se mantuvieron en esas 4 décadas de gobierno. La primera de ellas era que Venezuela se percibía como un país occidental. Muy tardíamente, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, su primer gobierno más que el segundo, es donde se acude a una cierta dualidad identitaria venezolana, porque al mismo tiempo se presentaba como un país occidental, pero que quería incorporarse en las corrientes del tercermundismo y entonces adopta un discurso en favor de un nuevo orden económico mundial, muy cercano al que en ese entonces también promovía el presidente López Portillo y el presidente Echeverría previamente en México. Entonces, ahí hay una suerte de dualidad, pero ese tercermundismo nunca significó un abandono de su identidad como un país occidental, parte del hemisferio occidental y cercano aliado de Estados Unidos. La cercanía de los gobiernos venezolanos a Estados Unidos era reivindicada, incluso fue ampliamente reivindicada, por ejemplo, por Rómulo Betancourt, que apoyó el primer gobierno de la Venezuela Democrática, 1960-65, cuando apoyó claramente, por ejemplo, las acciones contra Cuba, por ser Cuba un país antidemocrático. Incluso hay una doctrina en derecho internacional público que se conoce como doctrina de Betancourt, que rechazaba a los gobiernos de facto. Segundo elemento de esa política exterior era que se definía como un país democrático. Una innovación en la historia venezolana, porque la democracia no fue un componente esencial de la historia venezolana entre 1830 y 1958. Pero a partir de 1958 se reivindica mucho la condición de país democrático, y justamente esto que acabo de señalarle, la doctrina Betancourt, es un ejemplo de ese discurso a favor, de ese presentarse a sí mismo Venezuela en un contexto, como una suerte de oasis en América Latina, que entre 1964 y 1983, sobre todo América del Sur, estuvo en gran parte controlada por gobiernos militares, unos, por cierto, de los más atroces de la historia de América Latina. Y en ese mismo contexto, entonces, se reivindicaba la defensa de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, y allí, por ejemplo, las críticas por un gobierno demócrata cristiano en 1973 al golpe de Estado en Chile de Augusto Pinochet, a pesar de que era un gobierno demócrata cristiano, o, por ejemplo,
las críticas a las violaciones de derechos humanos en las guerras civiles en Centroamérica en los años 80. Y el último elemento que siempre reivindicó y sigue reivindicando, en eso no ha habido cambio en la época de Chávez, es la condición de país petrolero. Colegas como Víctor Mijares, colega joven, colega venezolano que está trabajando en la Universidad de los Andes en Bogotá, ha tratado mucho este tema de la política exterior de un petroestado para definir al tratar la política exterior venezolana, porque la condición de país petrolero implicaba varias cosas en Venezuela. En primer lugar, que establecía alianzas políticas con estados que el resto de los países latinoamericanos no estaban en su mapa conceptual, en su mapa de política exterior, especialmente los estados del Medio Oriente, Arabia Saudita, Irán, Irak. ¿Por qué? Porque con esos estados se constituyó en 1960 la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC, que luego en los años 70 se convertiría en un actor crucial en la determinación de los precios del crudo y que tendría una gran influencia política y de alguna manera la sigue teniendo, ¿no? Aunque no con el mismo peso que lo tenía en los años 80. Ese es el primer elemento que caracteriza, digamos, consecuencia de la condición de país petrolero. Y el segundo elemento era que tenía una serie de recursos, sobre todo cuando los precios del petróleo estaban en ciclo de precios altos, que le permitía desarrollar lo que en los estudios de política exterior venezolana llaman diplomacia petrolera, oil diplomacy, lo dicen en inglés, ¿no? Que es utilizar los recursos del petróleo para promover objetivos de política exterior venezolana. Y eso se viene dando desde la década de los 70, concentrándose especialmente en el área de la Gran Cuenca del Caribe, ¿no? Por ejemplo, en 1976, o sea, estamos hablando ya hace un montón de años atrás, se firmó un programa que se llamaba el programa del Acuerdo de Puerto Ordaz. Puerto Ordaz es una ciudad al sur de Brasil, en el estado de Bolívar, que es fronterizo con Roraima, que garantizaba precios especiales de petróleo para los países del Caribe. Y luego con México, en 1980, se firmó el Pacto de San José. En los años 80 era un contexto especialmente crítico en América Central por las guerras civiles, como algunos dicen, uno de los últimos campos de batalla de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Venezuela jugó un papel allí dando concesiones, venta de petróleo en condiciones especiales a los países de la Gran Cuenca del Caribe. Entonces, ese era el mapa general. Era un país aliado, un país occidental, que de vez en cuando tomaba en algunas administraciones una retórica tercermundista, pero en general era un país amigo de Estados Unidos que apoyaba las instituciones multilaterales, que defendía la democracia y que defendía los derechos humanos. Eso es en términos generales. Se cumplieron algunas veces más, algunas veces menos, dependiendo de los gobiernos, esos objetivos de política exterior. En mi opinión, esa política exterior cambia con la llegada de Hugo Chávez al poder. Y cambia porque Hugo Chávez decide adoptar una política exterior revolucionaria. Y posiblemente no en todos los documentos oficiales del gobierno de Chávez, se usa esa expresión de política exterior revolucionaria, aunque en algunos sí se hace un uso de esa expresión. Pero más bien hay que entenderla en torno al debate sobre el papel de las revoluciones en la política exterior, en general, y no específicamente en el caso venezolano. Que ese es un tema que ha sido, digamos, no tan estudiado en los estudios, en los análisis de política exterior. ¿Cuál es el impacto de las revoluciones en términos de la proyección internacional del país revolucionario? Hay algunos trabajos históricos que, digamos, abordaron el tema en el contexto, por ejemplo, de la Revolución Francesa. La política exterior revolucionaria en los trabajos de Henry Kissinger en The War Restored, por ejemplo, o los trabajos de Raymond Aron sobre sistemas internacionales homogéneos y sistemas internacionales heterogéneos, y eran homogéneos cuando todos los países, digamos, tenían un mismo proyecto político, y eran heterogéneos, como por ejemplo cuando surgió la Revolución Francesa y había un Estado que quería cambiar, quería modificar el orden internacional. Y más recientemente posiblemente ha sido Fred Halliday, y hay otros especialistas, ¿no? Armstrong, Paul Rich, Rocker en Francia, que han hecho, digamos, Stephen Chan también ha escrito sobre estados revolucionarios, pero digamos, quien más
ha avanzado en la discusión sobre el impacto de, los, de las revoluciones en la política exterior de un país ha sido Fred Halliday, internacionalista británico, ¿no? Porque el argumento de Halliday es bastante simple. Los estados revolucionarios parten de la premisa de que los cambios políticos que se están promoviendo a nivel interno por la revolución, o sea, llámese revolución francesa, llámese revolución soviética, llámese revolución cubana, o llámese revolución bolivariana, que los cambios políticos que esos revolucionarios, movimientos revolucionarios que toman el poder, están desarrollando a nivel interno dentro de un país, tienen que proyectarse a nivel internacional. Tienen que manifestarse en su política internacional. Que la revolución no puede quedarse en su dimensión interna, sino que tiene que tener una acción internacional, una contraparte en su conducta internacional, lo que implica, en consecuencia, un cuestionamiento esencial del orden internacional existente, de las premisas del orden internacional existente. Y yo creo que, aunque el tema da para muchos debates, por ejemplo, Fred Armstrong dice que no todas las revoluciones tienen una política de cuestionamiento del orden internacional, que algunas los que tienen una política de aislamiento del orden internacional, que pudo haber sido la Unión Soviética en sus primeros años, o que quizás sea de alguna manera Corea del Norte hoy día, ¿no? Pero Halliday al final dice, las revoluciones en esencia no terminan con los cambios políticos internos, terminan es con el cuestionamiento del orden político internacional. Y entonces, por supuesto, se analiza mucho el caso de la Unión Soviética, que fue un cuestionamiento radical y se estableció un orden paralelo incluso al orden internacional capitalista. En mi opinión, para entender bien la política exterior venezolana, hay que considerar esta variable de un proyecto político que se define a sí mismo como una revolución que pretende a nivel interno en Venezuela, y para ello pues lamentablemente no hay tiempo, porque entonces me dedicaría no a analizar la política exterior, sino el cambio en el sistema político en Venezuela, pero que la premisa cuando Chávez toma el poder es la refundación de Venezuela, la refundación de la República. Incluso cuando presta juramento, rompiendo el protocolo, incluye eso: juro refundar la República a través de una asamblea constituyente. Entonces, si pretendía refundar la República, si pretendía establecer una nueva República que él llamaba la Quinta República, pues obviamente también pretendía, era parte de su proyecto, y desde sus primeros años eso quedó muy claro, refundar la política exterior venezolana para que fuera en paralelo al proyecto revolucionario que pretendía promover a nivel doméstico. Y en ese sentido cambian las premisas de la política exterior venezolana. Y cambian, yo creo que de forma sustantiva. De forma sustantiva. Ya vimos que las premisas básicas eran, perdón, fui a donde no era, que las premisas básicas eran estas: era un país democrático, un país occidental que defendía la democracia, que utilizaba el petróleo como recurso para promover su diplomacia, y que bueno, tenía una relación con algunos países del Medio Oriente, y pero que sobre todo era un cercano aliado a Estados Unidos. Con América Latina, en cambio, Venezuela, esto es muy interesante, tuvo una relación muy extraña, porque participaba en el Pacto Andino, pero al final no se incorporaba al Pacto Andino, eso lo vamos a analizar más tarde, o no estuvo involucrada esencialmente en las oleadas de integración como actor propositivo, en las oleadas de integración de los años 60 y de los años 70, que sí estaría, en cambio, en la época de Hugo Chávez. Eso lo vamos a comparar un poco más adelante. Entonces, se produce un cambio de esas premisas, pasamos a estas nuevas premisas de la política exterior venezolana durante la época de chavismo, lo que sería la política exterior revolucionaria, que yo creo que se mantiene en lo esencial en el gobierno de Nicolás Maduro, pero que se fundan, que se establecen, es en la época de Hugo Chávez, y bajo el liderazgo y las ideas de Hugo Chávez. El primer objetivo de la nueva política exterior venezolana implicaba cuestionar lo que fue, digamos, una premisa desde 1958, o yo diría desde 1915, que era una relación cordial con Estados Unidos. Podían haber algunos roces diplomáticos por tal o cual asunto, pero en el sustantivo había una relación cordial con Estados Unidos
porque era la, se planteaba, en, y ese es un discurso que Chávez tiene desde el mismo año 99, la promoción de un orden multipolar. Hay una entrevista famosa que hace Chávez, que le hace a Chávez Foreign Policy en español, en uno de sus primeros números de Foreign Policy en español, y él le plantea allí que él considera que el orden internacional de la posguerra fría es un orden supremamente desigual, inequitativo y perverso, porque se basa en un poder único, es un mundo unipolar. Recordemos que todavía a finales de los mediados, inicios de los 90, hasta quizá finales de los 90, todavía había predominante esa idea de un mundo unipolar, de aquello que Krauthammer llamó en un artículo de Foreign Policy de Unipolar Moment, ¿no? Del momento unipolar. Entonces, Chávez discutía que eso era perverso en el sistema internacional, que el sistema internacional no podía basarse o funcionar bajo los designios y los mandatos de un poder único, que se necesitaba construir polos de poder, un polo de poder asiático, un polo de poder europeo, un polo de poder africano y un polo de poder latinoamericano y especialmente suramericano. Y luego su política de integración estaría muy vinculada a esa idea de construir a América del Sur como un polo de poder en ese mundo multipolar donde estaría Rusia, estaría China, estaría el Medio Oriente, estaría África y estaría Sudamérica, no hablaba tanto en términos latinoamericanos. Entonces, ese objetivo implicaba ya un cuestionamiento a Estados Unidos como poder central, como poder, como hegemón en la política mundial. El segundo elemento de la política exterior de Chávez que deriva prácticamente del orden, de la idea de construir un orden multipolar, era lo que él en su primer, esta expresión sí aparece en los documentos, digamos, oficiales del gobierno venezolano entre 1998 y 2003, que es lo que se denominaba una política exterior independiente. Una política exterior independiente significaba que el gobierno de Venezuela podía establecer nexos y lazos diplomáticos con cualquier país del mundo, independientemente de la relación que este país tuviera con el centro del poder hegemónico mundial, con el poder unipolar, entiéndase, con Estados Unidos. Y eso explica por qué en el año mismo 2000, ya Chávez hace una gira que incluye una visita a Muammar Gaddafi en Libia, una visita a Saddam Hussein, en Irak, y una visita a Bashar al-Assad, creo que era el padre de Bashar al-Assad en Siria, que eran considerados por Estados Unidos gobiernos problemáticos, en cualquier caso gobiernos no democráticos, en cualquier caso gobiernos enemigos del mundo occidental y del poder establecido. Ese factor sería luego profundizado con los años. Por ejemplo, destaca mucho que a partir del año 2003, Venezuela establece una relación cercana con Irán. Y especialmente la relación personal entre Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad fue extraordinaria. Muy cercana. Creo que 4 o 5 visitas de Ahmadinejad a Venezuela y un número similar de Hugo Chávez a Irán. Y de tal magnitud, bueno, se firmaron acuerdos de asociación estratégica. Sobre eso hay toda una discusión, porque luego Hugo Chávez utiliza al ALBA, a la Alternativa Bolivariana para las Américas, como la puerta que se le abre a Irán, para ingresar a América Latina, porque Ahmadinejad hace una visita a Caracas, luego va a La Paz, luego va a Quito y termina en Nicaragua, 2 países del ALBA. Y entonces eso empieza a generar ya preocupación, cuestionamientos en el Departamento de Estado, porque Irán es realmente uno de los enemigos estratégicos de Estados Unidos y viceversa. Estados Unidos es visto en Irán también como uno de sus enemigos estratégicos. Entonces, ese elemento de la política exterior independiente marcaría mucho también los primeros años, toda la política exterior del chavismo. Luego hay un elemento económico en la política exterior venezolana, ideológico, muy marcado, que eso no existía en la política exterior previa, ¿no? Y sí es un objetivo de política exterior, sí, se invirtieron recursos para promover un orden económico internacional no neoliberal. Y hay una transición muy interesante, porque entre el año 1999 y el año 2003, en los discursos que uno lee y en los documentos oficiales que uno lee y en los discursos de Hugo Chávez,
La propuesta es luchar contra el neoliberalismo, atacar al neoliberalismo. Y, por ejemplo, yo recuerdo siempre a Chávez citar al Papa Juan Pablo II y utilizar la expresión neoliberalismo salvaje, o decir, como lo dijo en varios discursos, que el neoliberalismo era el camino al infierno, por ejemplo. En ese sentido retórico que siempre tenía Chávez de describir las cosas, ¿no? Ese discurso crítico al neoliberalismo se mantuvo y se mantiene hoy incluso en la política exterior venezolana en Maduro. Y lo vuelvo a su reciente participación en la cumbre de la CELAC, donde parte de su participación, muy breve, criticó al modelo neoliberal y retó a la calle Pou y retó al presidente Aldo Benítez a discutir sobre el neoliberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es parte, pero ese discurso se complementa a partir del año 2004 por una retórica anticapitalista. O sea, ya no es que cuestiona una de las formas de organización del capitalismo. El neoliberalismo es una de las formas de organizar el sistema capitalista. Perdón. Quiero decir, antes del neoliberalismo existió el neo-keynesianismo, ¿no? El desarrollismo latinoamericano, que al final sigue siendo sistema capitalista, pero con una participación muy fuerte del Estado, ¿no? El neoliberalismo es una de las formas de cuestionar al capitalismo, pero no cuestionaba la esencia del capitalismo como tal en sí, sino una de sus manifestaciones. A partir del año 2004 se convierte en anticapitalismo. El capitalismo como un sistema perverso que hay que destruir, y no es casualidad. Eso viene, de nuevo, para eso, si quieren lo discutimos en la parte de preguntas y de debate, porque si no me voy a extender demasiado tiempo, pero eso tiene que ver con el proyecto político interno en Venezuela, sobre todo después del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que radicaliza el gobierno de Chávez, después del referéndum revocatorio de 2004, donde Chávez toma control real del sistema político venezolano, real, no simbólico, se apodera de PDVSA, se apodera del poder real en Venezuela, y se hace una reunión en noviembre de 2004, que se conoce como el nuevo mapa estratégico venezolano, donde se gira radicalmente al socialismo y luego, como ustedes saben, Venezuela adopta el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI no lo adoptó Venezuela en el año 2000, ni en el 2001, ni en la campaña electoral del 98, Chávez hablaba del socialismo del siglo XXI, en el año 2004, 2005, cuando oficialmente se adopta el socialismo del siglo XXI. Entonces, vinculado entonces a la lucha anticapitalista, empieza el discurso antiimperialista. Si ustedes ven los discursos del chavismo antes de 2004, se referían a Estados Unidos como un poder unipolar, como un poder hegemónico, pero no como un imperio. La narrativa de Estados Unidos como un imperio perverso que trata de explotar los recursos de los países pobres, en línea con toda la narrativa antiimperialista de etapa superior del capitalismo, es a partir justamente de la adopción del socialismo del siglo XXI como discurso oficial en Venezuela. Y hay otros dos elementos que son cruciales y que están imbricados en todo lo anterior. Porque uno puede coincidir o no con estos objetivos de política exterior. Uno puede cuestionar si eran los más adecuados para un país pequeño, etc. Pero lo que no se puede cuestionar era la coherencia de todo el paquete. Era un paquete muy coherente. Un elemento de ese paquete era lo que Chávez llamaba la integración bolivariana. La integración regional bolivariana, que lo que tomaba era esa idea de Bolívar de crear una gran confederación latinoamericana, que fue el Congreso de Panamá, y para convertirlo en la época de Bolívar, en la Carta de Jamaica, Bolívar lo define como uno de los elementos en lo que él llamaba el equilibrio del universo. Así lo describía Simón Bolívar en la Carta de Jamaica. Es decir, una fuerza que iba a estar al lado de las potencias europeas, de Gran Bretaña, de la Santa Alianza, de Francia, etc. Y de los nacientes de Estados Unidos. Para Chávez, la integración bolivariana, latinoamericana, era un mecanismo para la transformación del sistema internacional a un orden multipolar, porque el objetivo de la integración no era el libre comercio, no era la inserción en el mundo, sino la creación de un polo de poder latinoamericano y luego gira más hacia un polo de poder sudamericano. Y entonces eso tiene varias implicaciones, que de nuevo, analizarlas en detalle nos tomaría mucho tiempo, pero tiene tres momentos centrales y donde se ven cómo se articula con otros objetivos de política exterior. Un primer momento esencial es
el enfrentamiento al ALCA, el rechazo al ALCA, que fue parte integrante de la política de Chávez, sobre todo después del año 2002. Antes de 2001 era crítico, pero participaba en el proceso. Criticaba, por ejemplo, en la cumbre de Quebec, ese discurso está disponible en la red, hay críticas a que, no hay que acelerar tanto el proceso, que no tiene que ser tan rápido, pero no cuestiona en esencia el proceso. Es muy distinto después del año 2003, donde ya lo considera, en primer lugar, una expresión del neoliberalismo. Entonces, si estás criticando como objetivo de política exterior al neoliberalismo, no puedes apoyar al ALCA, porque el ALCA es una expresión de lo más radical en materia de comercio internacional del neoliberalismo. Y además es una expresión del imperialismo, porque está bajo la égida, bajo el control, bajo el poder de Estados Unidos, que lo que quiere es subordinar a los países latinoamericanos. Esa es la narrativa de la integración bolivariana, y su primer elemento entonces se articula, su primera parte, su primer componente real como estrategia de la política exterior venezolana se manifiesta en la lucha contra el ALCA. El segundo elemento es la salida de la comunidad andina, y siempre se nos olvida, sobre todo los queridos amigos míos sudamericanos, a veces ni lo conocen, del llamado Grupo de los Tres. La comunidad andina lo conocemos desde el 1969 creada, pero el Grupo de los Tres fue un mecanismo de integración que se creó entre México, Colombia y Venezuela en el año 1989 y que firmaron un TLC en 1984. Y tanto la comunidad andina, que antes se llamaba Pacto Andino, como el TLC están insertados en la lógica del regionalismo abierto, de la integración como un mecanismo para insertarse en la economía mundial, para promover la reforma estructural, etcétera, etcétera. E incluso eso llega a tal punto que inicia un debate, una discusión en el Pacto Andino, sobre todo por la propuesta de los cuatro países andinos. Originalmente fueron los cuatro países andinos, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, de firmar un TLC con Estados Unidos. Cosa que a Hugo Chávez no le gustaba, porque entonces de nuevo entraba su variable de crítica al orden multipolar, porque era subordinarse a Estados Unidos, y entraba su crítica al neoliberalismo, porque era un programa económico, un proyecto económico, un tratado económico básicamente neoliberal. Y el tercer elemento entonces es el ingreso al Mercosur. Ese es el tercer componente, que en la jugada de Chávez, luego a ese se le sumaría muy articulado a su ingreso al Mercosur, su participación en el relanzamiento de la UNASUR, que originalmente, como ustedes saben, fue Comunidad Sudamericana de Naciones, y que sufre una transformación a partir del año 2004 y se transforma en UNASUR. ¿Y cuál era el componente estratégico que veía Chávez allí? La existencia de gobiernos de izquierda que en su interpretación del mundo coincidían más con él que los gobiernos de la comunidad andina. Mientras en la comunidad andina estaba Uribe, mientras en la comunidad andina estaba Toledo, en el Mercosur estaba Lula y estaba Kirchner. Y además pronto iba a estar luego Evo. Y entonces allí se ve una visión, y bueno, por supuesto, y también el Frente Amplio y en algún momento Lugo, una visión de compartir, sobre todo se sentía mucho una coincidencia con Lula en el sentido de construir un orden internacional más allá de las potencias tradicionales. O sea, ese componente de la integración latinoamericana es crucial, y si quieren en la etapa de discusión de esta exposición, quiero apurarme para que tengamos tiempo para ello, pues lo podemos discutir en más detalle, ¿no? Porque se vincula con los otros componentes de la nueva política exterior venezolana. Y el último componente central, elemento central de esa estrategia, es la cooperación sur-sur. Y la cooperación sur-sur siempre fue parte de la política exterior venezolana, o no siempre, desde los años 70, pero bien centrada en la gran cuenca del Caribe, en los países de la cuenca del Caribe. La cooperación sur-sur, en Chávez, en cambio, quiere adquirir una dimensión global. Hay un autor venezolano, Carlos Romero, que tiene un libro que el título es muy interesante, que se llama Jugando con el Globo. Porque Jugando con el Globo expresa que Chávez quiso hacer política y quiso ser un líder más allá de las estrictas fronteras latinoamericanas. ¿Tuvo éxito? ¿No lo tuvo? Todavía se discute eso. Pero mucha gente hoy día, incluso en el mundo desarrollado, recuerda que el discurso de Chávez en las Naciones Unidas, donde que empieza diciendo aquí huele azufre todavía, porque el día anterior había estado George Bush
Y entonces dice, ayer estuvo el diablo acá. O sea, era pretender utilizar los espacios internacionales, multilaterales, para convertirse en una suerte de rockstar latinoamericana dentro de la política mundial, en un juego que contrastaba con el que hacía Lula, que también buscaba esa proyección internacional para Brasil en el mundo, pero los estilos eran muy diferentes entre los dos. Y entonces empieza una política de cooperación sur-sur, especialmente con los países de África y con los países del Medio Oriente, que es supremamente interesante. Por ejemplo, hubo un programa que se llamaba Una Escuela para África, que se promovía en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces aquí entra el componente que ese sí no cambió, ese componente sí no cambió, que es el de país petrolero venezolano. Empieza a utilizar la diplomacia, la diplomacia petrolera. Había, el petróleo estaba por encima de $80 su precio en los mercados internacionales, y el recurso venezolano para construir escuelas en países africanos a través de programas de cooperación sur-sur. Y también, por ejemplo, hay programas de becas con el mundo árabe, especialmente con países como Palestina, al cual Venezuela reconoce, incluso rompe relaciones diplomáticas con Israel, reconoce al gobierno palestino y establece un programa de becas que se llama el programa de becas Yasser Arafat, para llevar a chicos de Palestina a estudiar o hacer intercambios académicos en Venezuela. Ni qué decir lo que ya les señalé de las relaciones cercanas con Irán, donde se establece tipos de cooperación sur-sur bastante horizontal, con apoyos iraníes en ciencia y tecnología en Venezuela, etcétera, etcétera. Este es un mapa de la política exterior que evidentemente tiene una meta revolucionaria, busca cuestionar el orden internacional existente, busca aliarse con los estados que se definen como estados revolucionarios, o incluso, si no con estados revolucionarios, con potencias revisionistas, como dice la literatura reciente cuando analiza los casos de China y de Rusia, ¿no? Que, por cierto, y pido disculpas por ello, se me pasó a mencionar esos dos pequeños detalles, pequeños entre comillas, ¿no? La cercana relación que Hugo Chávez y Venezuela establecen con China y con Rusia. China particularmente en la época de Chávez, Rusia en la época de Maduro, y esas son potencias revisionistas que cuestionan el orden internacional multilateral creado después de la Segunda Guerra Mundial. Y al lado de esas potencias revisionistas, estados revolucionarios como Siria, como Irán, como Cuba, se convierten, en su momento Libia, se convierten en cercanos aliados de Venezuela. ¿Qué explica? ¿Cómo explicar ese cambio de la política exterior revolucionaria? ¿Qué marco teórico nos sirve a nosotros como cientistas sociales para tratar de explicar ese cambio en la política exterior venezolana de un país occidental a una política exterior revolucionaria? Por razones de tiempo no voy a entrar en análisis en profundidad de eso, porque de nuevo, entonces nos desviamos del objetivo central de esta presentación, que es la política exterior venezolana, pero podemos argumentar que existen básicamente tres clústeres, tres tipos de modelos para explicar la política exterior de un país, ¿no? Uno es aquellos modelos centrados que parten de la premisa de la exportación de políticas, es decir, de la exportación de una política exterior de un lugar a otro. Entonces, ahí hay diferentes interpretaciones en la literatura, ¿no? Transferencias de políticas, convergencias de políticas, este tema de diffusion o difusión de políticas que estuvo muy de moda y todavía sigue estando un poco de moda en los debates de política exterior y también de regionalismo, el backbagging o la extracción de elecciones, cómo se aprende la elección de aquel país en otro país. Ese es un primer grupo de, digamos, enfoques para interpretar la política exterior de un país. El segundo grupo son aquellos centrados en la sociedad, ¿no? Son las fuerzas sociales como la gente, como el motor que explica la política exterior, ¿no? En los enfoques marxistas, la lucha de clases, ¿no? O en enfoques neomarxistas, como algunos que he leído recientemente para explicar procesos de integración latinoamericana, la lucha entre fracciones de clases. Muy a la Nico Polanzas, ¿no? En la interpretación de Polanzas del Estado como fracciones, ¿no? Los intereses de la burguesía industrial no son los mismos que los intereses de la burguesía agrícola, etc. Esa es una interpretación marxista de política exterior. Entonces, por ejemplo, algunos explican la política exterior de Lula en materia de integración porque estuvo asociado con una fracción particular de clase.
Ese es un enfoque. Hay, en cambio, este otro enfoque más liberal, si ustedes quieren, más de la ciencia política estadounidense, el llamado enfoque pluralista, la sociedad como una arena política en el cual hay una diversidad de actores que todos convergen. Recuerdan aquella, los que vieron ciencia política, aquella modelo que utilizaba Easton, de entraban inputs en la caja negra que era el sistema político y salían outputs que eran resultados. Pues esa era, y entonces en esa caja negra eran los actores, la diversidad de actores, los que entraban en juego para agregar sus intereses, y ahí surgía la política pública y, en consecuencia, una de esas políticas públicas, la política de integración, la política exterior. Ese es el segundo enfoque. Y hay un tercer enfoque, que es el de public policy choice, que es cómo los actores que tienen más peso, que tienen más influencia económica, son los que al final determinan la política pública de un país, ¿no? Entonces, ¿cómo deben crearse mecanismos para balancear el peso de esos actores poderosos? Ese es el segundo. En todos esos enfoques es la sociedad, las interacciones sociales o de los grupos sociales, la que determina la política exterior. Y entonces hay un tercer clúster o grupo de modelos centrados en el Estado. Son las interacciones que se dan dentro del Estado los que finalmente determinan la política exterior. Y en eso es el clásico, el trabajo de Allison, que pues todos ustedes conocen, cuando define los tres modelos de política exterior: el racional, el burocrático y el organizacional. No voy a entrar en consecuencia a explicarlo porque ya ustedes lo conocen. Pero hay además una variable adicional que fue muy importante en los primeros estudios de política exterior y que se vincula o que se puede articular muy bien con la idea de la política exterior revolucionaria, que es el papel del líder. El papel del líder político. El peso que un líder político puede tener en la historia política, perdón por la redundancia, de un país. Por ejemplo, el peronismo en Argentina, en medio de la Guerra Fría, cuando plantea la tercera posición, para poner caso. O el papel de Fidel Castro en Cuba en los años 70, cuando decide que una pequeña isla en el Caribe, bloqueada por Estados Unidos, sea un jugador central en las guerras civiles y en el proceso de independencia en África, y en la lucha contra la apartheid en Sudáfrica, para poner caso, ¿no? Entonces, ahí pudiéramos mencionar muchísimos casos, ¿no? Que van desde Napoleón hasta Kim Jong-un, ¿no? O Mao Zedong, del papel del liderazgo individual, del líder individual, de las ideas del líder en el diseño de la política exterior de un país. Y para mí, en el caso de Venezuela, el papel del líder es incluso más importante que los enfoques burocrático organizacional, y ya explicaré por qué. ¿Cuál de esos tres enfoques serviría para explicar o tratar de explicar la política exterior venezolana? El enfoque basado en la importación, en el diffusing y todas estas cosas, yo creo que se aplica muy, muy poco al caso venezolano. ¿Por qué? Porque cuando Chávez toma el poder en Venezuela, el socialismo estaba en su fase de retraimiento, ¿no? Salvo Corea del Norte, con el cual, por cierto, Venezuela nunca estableció una relación cercana, aunque yo no puedo verificar que esto que voy a decir sea cierto. A mí a veces una persona del, ¿cómo se llama?, Ministerio de Relaciones Exteriores, me comentó que en uno de los viajes iniciales Chávez tenía como plan incluir a Corea del Norte, pero sus asesores le dijeron que ir a Corea del Norte era ir demasiado lejos en el reto a Estados Unidos, y decidió cancelar eso. Yo no sé si eso es cierto o no. Lo cuento casi como anécdota porque no tengo data empírica para verificar que eso efectivamente fue así, pero me lo comentó una persona del Servicio Exterior hace ya bastantes años, ¿eh? Entonces, no. Siempre se alega que Venezuela es el modelo cubano, es la replicación del modelo cubano. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay muchas cosas diferentes del proceso político en Venezuela, de lo que llaman la revolución venezolana, que es en comparación con el modelo cubano. Entonces, la idea de que es una importación del modelo cubano no me parece que sea válida. Y si no es el modelo cubano, si con Corea del Norte no existían prácticamente vínculos cercanos, ¿cuál importación entonces? ¿De dónde viene la importación? ¿De dónde viene el diffusing? ¿De dónde viene el bad bargaining, ¿no? Entonces, el primer modelo parece no adecuado. El segundo modelo, que es el de la sociedad, ¿no? Las clases sociales, los grupos de interés en la sociedad pluralista,
los intereses económicos poderosos, creo que tampoco aplica exactamente en Venezuela, en mi opinión, ni en términos de clase, ni en términos de sociedad pluralista, ni en términos de grupos poderosos. En términos de grupos poderosos, porque fueron excluidos de la política exterior venezolana, porque se enfrentaron a Chávez y perdieron. Fueron los que intentaron derrocarlo y no lo lograron derrocar. Entonces quedaron excluidos, y eso se ve en la más poderosa, el más poderoso actor económico en Venezuela, que es el sector empresarial. Fedecámaras, la Federación de Cámaras de Comercio y Producción de Venezuela, decidía la política de integración en Venezuela en los años 70 y en los años 60. Cuando Venezuela no quiso ingresar al Pacto Andino en 1969 fue porque Fedecámaras se opuso. Y hoy en día está totalmente fuera, desde hace dos décadas fuera de la política exterior de Venezuela. Creo que a pesar del discurso de una democracia participativa y protagónica, los sectores populares siempre quedaron al margen de las discusiones sobre política exterior en Venezuela. Y en consecuencia pensar en una sociedad pluralista más bien es una sociedad de tipo corporatista, ¿no? Corporativista, más que una sociedad pluralista, la sociedad venezolana. Entonces, creo que hay también limitaciones en el segundo modelo para analizar la política exterior revolucionaria. Entonces yo creo que donde podemos interpretar mejor el cambio de la Venezuela pro-occidental a la Venezuela revolucionaria está en las variables estatales, porque los actores estatales tuvieron un peso casi exclusivo, un monopolio casi exclusivo en el diseño de la política exterior, pero especialmente un actor estatal. Y esto que yo digo puede ser polémico, y algunos colegas pueden estar en desacuerdo conmigo. Yo tengo mis argumentos para defender esa hipótesis, que es el presidente, que es Hugo Chávez. La política exterior venezolana refleja las ideas, la visión del mundo que tenía Hugo Chávez, que además era un líder excepcionalmente carismático, que tenía un control casi absoluto del sistema político venezolano, que llegó al poder con base a los desechos, a las ruinas del sistema político anterior en el cual no existía liderazgo. Todavía miremos hoy 20 años después. Y quienes me conocen saben que soy un crítico serio de la Revolución Bolivariana y de Maduro y de muchas cosas de Chávez, pero mi papel es de ser un cientista social, no de ser un ideólogo ni en favor ni en contra de nadie, o por lo menos hago un esfuerzo, porque pues todos tenemos nuestras subjetividades como cientistas sociales. Pero miremos luego de 20 años, ¿cuáles son los líderes de la oposición venezolana? Que tengan renombre internacional, que sean respetados en la comunidad internacional. Ya la gente no se acuerda de Capriles, ya la gente no se acuerda, y los que lo conocen, de Leopoldo López. Y si hablamos de Guaidó, Guaidó incluso es objeto hasta de burla, ¿no? Por aquello de autoproclamado, autojuramentado, toda aquella historia, ¿no? Entonces, había un liderazgo central de Chávez en el sistema político venezolano que, en mi opinión, solamente, esa es mi opinión, se puede comparar con el que tuvo Perón en el sistema político argentino en los años 50, entre los años 40 y los años 50. Es quizás en la historia latinoamericana comparable, porque el caso de Cuba es muy distinto, ¿no? Porque es un proceso donde hay varios actores al principio. Fidel era la figura descollante, pero tenía otras figuras que le hacían sombra. Camilo Cienfuegos, el Che Guevara. Nunca hubo un Che Guevara en la Revolución Venezolana. Alguien que le hiciera sombra a Hugo Chávez. Esa es la verdad. Entonces, eso le dio un poder en el sistema político venezolano que, aunque pueda parecer exagerado, en mi opinión, es determinante en el diseño de la política exterior de ese país. Y eso se acompaña porque los otros actores estatales o no estatales, que podían tener influencia, que podían actuar como veto players en el diseño de la política exterior venezolana, son absolutamente debilitados o pasan a ser controlados por el Estado. Uno de ellos es el poder legislativo, la Asamblea Nacional, porque en Venezuela no hay Congreso. La Asamblea Nacional, cuando se hacen las elecciones del año 2000, que Chávez llama elecciones de relegitimación, porque Chávez gana las elecciones en el año 98, por primera vez, convoca una asamblea constituyente, la asamblea constituyente aprueba una nueva constitución y esa asamblea constituyente, bajo la influencia de Chávez, dice hay que relegitimar los poderes, hay que hacer nuevas elecciones en todos los poderes. Eso se hace en el año 2000. Bueno, en la asamblea constituyente del año 2000 era una proporción como de 53-46, algo así, a favor del chavismo. O sea que no era una mayoría
aplastante por parte del chavismo, lo cual permitía que hubieran ciertos debates de política exterior dentro de la Asamblea para cuestionar, por ejemplo, la visita a Saddam Hussein o cosas como esa. Vienen las elecciones de 2006 de la Asamblea Nacional y la oposición decide no participar. Es un grave error político. Y la Asamblea y el chavismo sí participa. Y el chavismo controla el 98% de la Asamblea Nacional. Bueno, ahí la capacidad que tenía la Asamblea Nacional de ser un veto player frente al Poder Ejecutivo desaparece, porque en gran parte esos miembros de la Asamblea Nacional llegaron a ser diputados porque apoyaban a Chávez, porque la gente los vinculaba a la figura de Hugo Chávez. Eso implica que la Asamblea Nacional hace una reforma del Poder Judicial y entonces se nombra un Tribunal Supremo de Justicia con magistrados completamente pro-chavistas, absolutamente pro-chavistas, y el Poder Judicial, por ejemplo, tiene el poder, la facultad de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un tratado internacional, de un acuerdo de cooperación con Cuba, por ejemplo. El Tribunal Supremo de Justicia puede decir ese tratado es inconstitucional y en consecuencia es nula. Ese poder desaparece. Hay un debilitamiento de los partidos políticos, por lo mismo que les señalé hace unos minutos atrás. Nunca ha habido una oposición realmente coherente, unida, con un proyecto claro alternativo al chavismo. Esa es una de las fortalezas o de las suertes que ha tenido el chavismo, ¿no? Que la oposición sigue siendo dispersa. Hoy mismo, en 2021, sigue siendo dispersa con distintos grupos buscando cosas distintas. Un elemento fundamental, la reforma del servicio exterior en Venezuela, que se hizo a partir del año 2003, se cambió el ministerio de Relaciones Exteriores, se hicieron jubilar a los funcionarios, digamos, de la Cuarta República. Había un programa que se llamaba Jubílate con Júbilo, así se llamaba, ¿no? Jubílate con Júbilo, que es un juego de palabras en español, porque es como aposentarse, pero aposentarse con alegría, ¿no? Entonces, pero en el fondo era, Jubílate con Júbilo era, le damos un montón de dinero como compensación para que se jubilen antes de tiempo, pero váyanse del ministerio porque queremos gente nueva. Y se reforma la academia diplomática. Entonces, entre las cosas que pedían, eran que los nuevos funcionarios diplomáticos tenían que estar involucrados en alguna misión social. Misión social, si ustedes saben, eran los programas sociales que hicieron famosos también a Hugo Chávez. Y bueno, los otros dos factores, ya los señalé previamente, el enfrentamiento de Chávez con los grupos de presión, con los sindicatos, con la iglesia y con el empresariado, que fueron los tres componentes en la gran sublevación contra Chávez entre 2001 y 2002, que terminó en el golpe de Estado del 11 de abril, que como ustedes saben, fracasó. Y Chávez regresa triunfante. Es una cosa casi extraña en la literatura, en la historia latinoamericana. A un líder que le dan un golpe de Estado, toma sus maletas y se va exiliado. Como incluso Perón lo tuvo que hacer en el año 55 en la Argentina, ¿no? En cambio, Chávez regresa triunfante como un líder victorioso y estos grupos de presión nunca fueron perdonados por Chávez y lo excluyó del proceso político. Entonces, en mi opinión, puedo estar equivocado, ya estoy tratando de cerrar para dejar tiempo para la discusión, voy a tratar de un minuto, dos minutos para cerrar estas dos ideas finales. El papel de Hugo Chávez, la figura de Hugo Chávez, es central en el diseño de la política exterior revolucionario en Venezuela. Se produce casi una monopolización, y hay autores muy serios como Javier Corrales que utiliza esa expresión, la monopolización de la política exterior en manos de Hugo Chávez, porque ya ni el Congreso, no hay esa lógica organizacional y burocrática a la Allison, unidades burocráticas peleando entre ellos para decidir en el diseño de la política exterior, pudiera haber existido, pero al final la última palabra la tenía Chávez. Al final, la última palabra está en manos de Chávez. Eso implica que la idea de las políticas, de la política del Estado revolucionario de Halliday, que Chávez pensaba que las transformaciones que la revolución bolivariana estaba haciendo dentro de Venezuela se tenían que promover más allá, más a nivel global. Esas son sus ideas, sus creencias. Por ejemplo, su interpretación de Simón Bolívar. La interpretación que Bolívar tiene, que Chávez tiene de Simón Bolívar como un líder antiimperialista, etcétera, que es bastante cuestionable. Al final del día, Simón Bolívar era un líder criollo, español criollo, liberal latinoamericano del siglo XIX. Convertirlo en una figura antiimperialista porque simplemente se opuso a la colonización es estirar demasiado el argumento, en mi opinión. Pero eso es debatible, por supuesto. Su formación militar
que siempre tiene la cuestión geopolítica allí en juego, su visión del sistema internacional como inequitativo, todo eso, en mi opinión, son centrales en esta agenda de política exterior de Venezuela. Esta agenda de política exterior de Venezuela, en mi opinión, expresa bastante bien la visión del mundo que tenía Hugo Chávez. ¿Y qué es lo que pasa ¿qué es lo que pasa en el mundo cuando se dan, y en América Latina, cuando se están dando esos cambios? Y eso, además, entonces entra un factor sistémico, porque pues, las estructuras internacionales obviamente inciden en la política exterior, y con eso se matiza un poco el argumento del individuo como el eje central. En mi opinión, sí sigue siendo Chávez y la visión de Chávez la que marca en la política exterior, pero esas visiones se pueden materializar porque hay un contexto global que facilita, que permite que ese tipo de política se avance. Una de ellas, la emergencia de China como poder global, como aliado, como proveedor de fondos de Venezuela, y por supuesto el boom de las commodities, que fue lo que permitió que se hiciera la diplomacia petrolera y que Venezuela se pudiera construir escuelas en África o pudiera crear Petrocaribe y darle petróleo en condiciones especiales a los países caribeños. En otro momento económico como el de Maduro, por ejemplo, eso no fue posible hacerse más. Y el segundo, porque había un contexto regional favorable. Por un lado, por eso que algunos autores como Ross y Locatelier hablan como la negligencia benigna de Estados Unidos en algunos momentos en sus relaciones con América Latina, que surgen a partir de los eventos del 11 de septiembre que centralizan o colocan como centro de la política exterior de Estados Unidos la lucha contra el terrorismo y el Medio Oriente y Asia Central. Y por supuesto, en la llamada Marea Rosa, a mí esa expresión no me gusta mucho, como lo he dicho otras veces, del ciclo de gobiernos de izquierda en América Latina, que inusitadamente le provee a Chávez aliados como Evo Morales, como Correa, como Kirchner, con quien tuvo una relación muy cercana tanto con Néstor como Cristina, y con Lula, con quien había algunas diferencias y matices en estilos, pero que en el fondo tenían muchas coincidencias políticas. Entonces, ¿qué es lo que hace Maduro? Y con eso cierro mi presentación, y por eso yo decía, bueno, para que no me cuestionen que hablé de política exterior y no mencioné a Maduro, y piensen que es simplemente un odio excesivo que yo tengo hacia Maduro, no es eso, es que yo siento que Maduro en el fondo es la continuidad de la política exterior, que no hay ninguna originalidad, o muy poca originalidad, en la política exterior, como en muchas otras cosas, que siempre acuden a la figura, a la imagen, a la fotografía de Hugo Chávez cuando dan algún discurso, porque eso les da algún tipo de legitimidad. Pero que, por supuesto, sí han tenido que entender que hay un contexto distinto después de 2013. Ya no hay una negligencia benigna de Estados Unidos, y sobre todo ya no hay un boom de commodities. Y los errores económicos, de política económica que se cometieron en Venezuela durante la administración de Chávez, las administraciones de Chávez, se empiezan a manifestar en términos de pérdida del control de la soberanía monetaria, inflación, recesión, y hay que salvar el régimen. Y entonces la política exterior adquiere un elemento de realpolitik en alianzas cada vez más cercanas con Rusia o con Irán para ayudarlos a resolver problemas como cuando Venezuela no podía pagar su deuda, y Rusia le hizo un préstamo de emergencia porque ya China no prestaba, porque ya hay mucho dinero chino en juego, o cuando Venezuela se queda sin gasolina en el año 2020, prácticamente sin gasolina, y cuatro tanqueros iraníes cruzan el mundo para llegar a abastecer a la gasolina venezolana durante un mes. Eso fue en julio del año pasado. Entonces, se mantienen los aliados, pero ya no es solamente una cuestión de promoción de un discurso revolucionario y de cambio, sino que también para que ayuden a que el régimen se mantenga, para que ayuden a que el régimen sobreviva. Bueno, esas serían mis reflexiones. Muchas gracias y espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Muito obrigada, José. Então, vou abrir aqui para perguntas. Acho que no chat não tem nada por enquanto, mas não se acanhem. Podem colocar lá ou levantar a mão. A Karina já levantou a mão. Eu vou passar a palavra para ela e depois eu faço aqui as minhas perguntas. Oi. Eu pergunto em espanhol, em português, tanto faz. Como você quiser. Ah, tá bom. Eu queria saber um pouco mais como mudou a política do Brasil em relação à Venezuela da época do Chávez, do Lula e agora com o Guaidó e o Bolsonaro.
Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo creo que sumamos preguntas y respondo luego cuando sumemos dos o tres preguntas. Ok, acho que o próximo aqui que levantou a mão foi o Nathan. Pode falar, Nathan. Oi, obrigado, Stephanie. Graças a você pela apresentação. Vou perguntar em português mesmo. Você falou da condição de Estado petroleiro da Venezuela antes do Chávez, né?